Sospechas. Vamos a seguir dándole duro. Vamos a ver cómo realmente ocurrió el accidente con Yusuriha. A ver dónde íbamos. ¡Qué estupidez! Dice Yaegaki mientras pone las manos detrás de su cabeza y mira por la ventana. Yo. Esa es la palabra que no podía recordar y los conocimientos de jardinería que mi abuelo me ha enseñado. Vuelvo a colocar la revista caída donde estaba y al igual que Yaegaki, miro por la ventana en dirección a la hilera de cerezos. Yatsushiro-senpai ga itta kotoba no nazo ga wakatta wa. He descubierto el misterio de lo que dijo Yatsushiro-senpai. ¡Tan rápido! Y apenas empezamos. Es que como Mayura, ¿no? Mayura, ¿eh? What? Ya le estoy cambiando el nombre a Mayuri. Ahora es Mayura. ¿Hontoni? ¿En serio? Ato wa kutsu ni nokotta tsuchi no nazo dake. Sore ga wakareba osotta hanni mo wakaru. Sí, todo lo que queda es el misterio de la tierra en sus zapatos. Si lo desciframos, sabremos quién es la culpable. Bueno, se supone que fue un accidente. En ese caso no debe de haber culpable, ¿no? ¿Cuál? Mis compañeras a mi tía están sorprendidas. Les pido que me ayuden en el paso final. Juntas nos propusimos resolver el misterio de la tierra roja. Que se le cae una fanta ahí en la tierra, pues se ve así. Después de clase, nos hemos organizado una fiesta de té en un largo tiempo. Toda la clase está aquí, incluyendo a Erika y a Egaki, que casi nunca viene. ¿Realmente es momento de tomar té? Entonces, realmente se le hace esperar. Dice una voz clara. ¡Oh, maestra! Me alegro que me hayan invitado. Ok. Tal vez ella no sepa el objetivo de esta fiesta de té, pero la tensión en el aire se disipa cuando la hermana Basquia nos saluda. Todas inclinamos la cabeza y luego... ¡Zenin atsumatta yo, ne! ¡Hisashiburi no ochakai da kedo! ¡Kyou wa kore kara! Aunque la maestra está decolada, pero bueno. Ahora estamos todas aquí.
Esta es la primera fiesta de té que hemos tenido en un tiempo, pero hoy... Nos van a ayudar con una demostración. Aparece Mayuri, que había permanecido oculta hasta ahora, y el ruido regresa a este lugar silencioso. ¿Qué demostración? 私が出てきたことで察してくれたとは思いますが、八代ゆずり派先輩の件ですよ。王を出した犯人が私だと目されている事件です。Deberían poder adivinarlo por el hecho de que yo estoy aquí. Pero es sobre Yuzuriha y Atsushiro senpai. ¿Ustedes creen que soy su agresora? El ruido se hace más fuerte. La hermana Basket cruza los brazos delante de su pecho. Eso no es cierto. Nadie piensa algo así. Arigatou gozaimasu. Demo sore wa Daria-sensei dake desu yo. Gracias, pero usted es la única que me cree, hermana Dalia. Koko ni iru minna wa watashi o hannin da to omotte iru. Ya, han-han kurai no wariai de kana. Todas las que están aquí piensan que soy la culpable. No, quizás la mitad de ustedes. Mayuri habla con ligereza y nuestras compañeras la miran con sospecha. La hermana Dalia la mira con lástima. ともかくこのまま誤解を受け続けるのは、アミティエとして許せるものではありません。 Como su compañera Mitie, no puedo permitir que las cosas sigan así. だからこの場で釈明の機会をいただきたいのです。 Por eso he creado esta oportunidad para demostrar su inocencia. ¿Su inocencia? Pero yo nunca dudé de ella. La voz de la hermana Basquiat es ahogada por una voz optimista que grita. ¿Por qué no? No sé, pero realmente me incomoda que esté la hermana Basquiat ahí. ¡Omoshiro sou dashi, ochakai no yokyou da to omotte kiku no mo ari nan janai? Parece divertido. Es como un espectáculo para la fiesta de té. そうそう、出し物だって言っているし。 Sí, sí. Será una demostración interesante. Ahora que las Sasaki han dado su opinión, los ojos de la clase pasan de ser sospechosos a estar interesados. Hola de interesadas. No hay mucho entretenimiento en la academia. Tal vez sientan que no cuesta nada escuchar esto. Después de recibir el consentimiento desconfiado de la hermana Basquiat, doy un paso adelante para ocupar el centro de atención. Con todos los ojos puestos en mí, me armo de valor y empiezo a hablar. そもそもなぜ、マユリさんが疑われることになったのか、そこからこの事件を紐解いてみましょう。 En primer lugar, vamos a empezar con la razón por la cual Mayuri-san se convirtió en una sospechosa. Les explico que... todo el rollo, ¿no? En el día del hecho, Yasuriha Yatsushiro fue descubierta, derrumbada en la entrada. ¡Oh! ¡Ay, Dios! No sabía que iban a poner un CG. Oye, le dieron en la cabeza, ¿no chingue? Cabeza, la toalla deportiva presionada contra la herida, los zapatos cubiertos de tierra roja arcillosa. A continuación, la palabra que dijo Sakura, explicó que las estudiantes con Sakura en sus nombres fueron interrogadas, pero como todas tenían coartadas, supusieron que la palabra hacía referencia a un lugar. La atención se desplazó hacia el lugar con los cerezos. Luego, el periodo durante el cual Yuzuriha y Atsushiro fue atacada. Explico la secuencia de los acontecimientos que llevaron a que sospechen de Mayuri, que había estado limpiando alrededor de los cerezos entre las 5 y las 6. Yuri が怪しいって思うのは普通なんじゃないかな? Lo siento, pero por lo que acabas de decir, ¿no es normal sospechar de Yuri?
Muchas chicas están de acuerdo con lo que dijo Ichigo. Las miradas se vuelven aún más punzantes. Sin embargo... ¿Sao-kashira? Watashi wa ima no hanashi o kiita toki, somosomo Yatsushiro-senpai ga naze Sakura Namiki ni ita no ka ya. Tal vez. Cuando oí esta historia, me preguntaba por qué Yatsushiro-senpai estaría bajo los cerezos en primer lugar. Senpai ga motte ita sports towel ni fushin o idaita wa. Datte, sonna mono o motte Sakura Namiki ni itte mo shikata nai deshou. La toalla deportiva no tenía sentido. ¿Por qué habría llevado tal cosa a los cerezos? Tienes razón. Un par de personas están de acuerdo con Ringo. Sin embargo, Ichigo levanta la voz y aplaude con las manos. Pero yo escuché que estaba interesada en el fútbol. Dakara, chamasarenai yō ni Sakura Namiki no basho de renshū shite itan janai kana. Tal vez estaba practicando bajo los cerezos donde nadie la molestaría. Sore dattara sports towel o motte ita tte okashiku nai yō ne. Si ese fuera el caso, tendría sentido que haya llevado una toalla deportiva. Pero si Yasushiro tuviera el plan de ir a practicar, ¿no es muy raro que tuviera el uniforme? ¿No tendría que haberse cambiado un uniforme como de educación física o algo así? Porque la imagen que apareció ahí hace un momento, se ve que tiene su uniforme escolar, el normal, su vestido, pues. Así que, ¿qué? Esto está raro. Al escuchar esto, pongo mi taza de té sobre la mesa. Cuando Ichigo ve la cara enfadada de Erika, le murmura una disculpa. Tashikani, Yatsushiro-senpai ga sakka ni kyoumi o motte ita to iu no wa hontou desu. ¿Es cierto que Yatsushiro-senpai estaba interesada en el fútbol? Sono joufou wa watashi mo shitte ita. Izen, Ichigo-san kara kiita koto desu kara. Incluso yo lo sé. Ya lo he hablado antes con Ichigo-san. ¿Sonano? ¿De veras? ¡Qué chismoso está esta maestra! ¡Ah, sí! Creo que lo recuerdo. Izen Ichigo-san kara hanashite kitan desu yo. Minna de kondo yatte miyou tte. Sono hanashi no naka de momokan toyu senmon yōgo no hanashi mo dete. Tú me lo contaste. Estabas diciendo que deberíamos jugarlo y mencionaste el término caballo Charley. Oh, tashikani itta ne. Soccer no yōgo de, No se salgan del punto, por favor. Ah, sí, dije eso, ¿cierto? La jerga del fútbol significa... Seshok play shita toki ni uchimomo o kette shimau koto da tte itte ita wa. Una patada en el muslo en los deportes de contacto. Sí, así es, grita Ichigo. De esta jerga llegué a una hipótesis. Le digo a la hermana Basquiat, que está frunciendo las cejas. ¿Kenkai? ¿Una hipótesis? Watashi wa Yatsushiro-senpai ga itta sakura ga toyu kotoba o kiite hajime kara fukakai da to omotte ita no desu. Al principio pensé que la palabra que Yatsushiro-senpai había dicho, Sakura, era desconcertante. ¿Sore wa? ¿Wakaranai wa? ¿Dōste? No lo entiendo. ¿Por qué lo dice? Suiri shōsetsu de nai no dakara, futsū dareka ni nagurareta no da to shitara, mishitte ita jinbutsu no baai, sono hannin no namae o iimasu yo ne. Es una novela de misterio. Si una persona es atacada y sabe quién fue, normalmente diría el nombre de su agresor, ¿verdad? Wakaranakatta baai toshite, hannin no medatsu yōshi no tokuchō, moshikuwa basho no namae o iu kamoshirenai. Si no sabía quién fue, podría decir algo sobre sus rasgos distintivos o el nombre del lugar donde fue atacada.
だから桜並木なのでしょう。Por eso significaban las hileras de cerezo, ¿no? Y hago con la cabeza y le digo que está equivocada. No solo la hermana Basquiat, sino toda la clase me está mirando. Intento contener mis nervios. 犯人の名前を言えなかった八代先輩が言ったのは場所。これは正しい。でも、事件現場となったのは桜並木の場所ではなかったんです。Tal vez Sakura se refiere a un lugar, pero la escena del crimen no fue en la hilera de cerezos. ¿Sono pasó te? Entonces, ¿dónde fue? Onshitsu desu. En el invernadero. O sea que... Si realmente hay una culpable... Atacó a Yatsushira en el invernadero y se fue y... No sé, o la culpable llevó a esta Yatsushiro a donde estaban los árboles de cerezo. O Yatsushiro intentando pedir ayuda fue ella sola, pero se derrumbó en donde están los árboles de Sakura. Pero realmente el lugar donde se cometió el crimen, por así decirlo, porque ella no está muerta, es en el invernadero. ¡Ay, Jesús! Lo digo con seguridad y me mira confundida. Mis compañeras también lo hacen. La hermana Basquiat se ve un poco alterada. Les cuento sobre la hipótesis que formulé a partir de lo que vi en la habitación de Yatsushiro. 以前、バスキア教諭へ話したことがありましたが、私は祖父が園芸が好きで、よく手伝わされていたんです。Ya he hablado de esto con usted, hermana. Mi abuela disfrutaba de la jardinería y yo solía ayudarlo. ええ、以前伺ったことがあるわ。温室での鉢植えを手伝ってもらったことがありますものね。でも。Sí, me lo ha dicho. Usted me ayudó con las macetas en el invernadero la otra vez, pero. ¿Qué tiene que ver con esto? Sé que está a punto de preguntar eso.Pero para convencerla, necesito contarle un poco más sobre la jardinería. Basquiat 教諭と同じ花の名前、ダリアをご存知ですよね。先生手ずから剪定している。Su flor homónima, la dalia, usted misma las cultiva. Sí. あの、別に責めているとかじゃないんです。ただ、バスキア教諭に聞きたいことがありまして。No quiero ofenderla, pero hay algo que me gustaría preguntarle. 先生は、ダリアの花の品評会には行かれたことがありますか？ ¿Alguna vez ha ido a una exposición de horticultura de dalias? La hermana Basquiat hace una mueca como si estuviera a punto de llorar y niega con la cabeza.Las conozco por las revistas, dice. Dalia という花は変異を起こしやすい植物のため、園芸品種の中でも突出した品種数を誇り、3万品種以上もあるそうです。Sigo sin entender a qué punto quiere llegar su con tanta explicación. Debido a que las dalias son susceptibles a la mutación, tienen un número excepcional de variedades. Hay más de 30.000 tipos. Ok, creo que el mundo de las flores no es tan simple. だから、一般の方が新しくできた品種に被らないよう名前をつけるため、変わった名前が多い。そうですね。Por eso, cuando crean una nueva variedad, le dan un nombre para distinguirla. Hay un montón de nombres extraños, ¿verdad? そのことですか。そうですね。私も新しい品種を作りたくて育てているんですよ。Sigo diciendo que me incomoda que está esta hermana. Como desde el principio les he dicho, esta hermana no me cae. No sé, tiene algo que me hace ponerme en alerta. Pero bueno. Sí, es cierto. Yo también las he plantado con la esperanza de crear una nueva variedad.Basquiat sonríe y el resto de las chicas parecen sentirse más aliviadas. Le
les habló a mis compañeras de clase. Alben Hazel, Barbarossa. この辺りは普通の品種名ですが。Hay variedades comunes como Alfenhazel y Barbarossa. 変わり種で言いますと、かぐや姫、赤とんぼ、クライスラーなどのお遊びでつけたような品種名もあります。Pero también hay variantes más inusuales como Princesa Kaguya, Libélula Roja y Chrysler, que tienen nombres más divertidos. Pauso, ¿es una experta en florería o qué? Escucho algunas risas. Me vuelvo a dirigir a la hermana Basquiat para llegar al punto principal. ¡Al fin! Sara ni conan sacerde yo na namae. Daria という花でありながら、他の花の名前をつけているものもあるのです。Confusas con las dalias que tienen nombres de otras flores. 例えば、ダリアでありながら、コスモスや赤バラなど。Por ejemplo, algunas tienen nombres como Cosmos y Rosa Roja a pesar de ser dalias. もしかして、シラハネさん。Señorita Shirahane, ¿acaso...? そうです。ダリアの品種では他の花の名前も存在する。品種名で桜の名を持つ品種を知っていますね。Sí, hay dalias con los nombres de otras flores. ¿Conoce alguna que tenga el nombre Sakura? 桜吹雪、桜満月、桜女王。Sakura Fubuki, Sakura de la Luna Llena, Reina Sakura.Sakura Gori. Sakura Hunt. Sakura Cazador. What the fuck. La hermana murmura. Les vuelvo a hablar a las estudiantes que todavía no lo han entendido. So, Yatsushiro senpai ga ita Sakura ga to no kotoba wa Oishitsu ni aru Daria no hinshu. Sí, porque si realmente Sakura era una dalia, es obviamente que esté en el invernadero, no puede estar plantado en el patio, como están los árboles de Sakura. Ah, es por eso que supo que fue en el invernadero. Ok, ya estoy entendiendo. Así es, Yatsushiro senpai se refería a una variedad de dalia en el invernadero. Sakura gari no mae de jiken wa okita, という serifu datta no desu. Dakara...事件の起きた場所は桜並木ではなく、温室のダリアの花々の前。Estaba diciendo que había ocurrido cerca de las dalias Sakura Hunt. No fue en los cerezos, sino en el invernadero. Y con esto demuestra que Mayuri es inocente. Las estudiantes comienzan a hablar entre ellas. Mis compañeras a mi tía me están mirando sorprendidas. 忙しくて。話す機会がなかったものね。Estábamos tan apuradas que no tuve tiempo de decirles. Estoy muy agradecida de que, a pesar de eso, creyeron en mí y crearon esta oportunidad para que pudiera revelarlo todo. そうだったんだ。それじゃスポーツタオルも。Ya veo. Entonces la toalla deportiva era para cuidar esas flores, ¿no? Ya se suponía, digo, para si ella iba a practicar fútbol tenía que cambiarse por completo su vestimenta también, no era de solo de ir a patear un balón con un pues, uniforme, es un vestido, ¿no? No se puede, siendo una mujer, no. Preferirían mil veces cambiarse por un short, playera y todo, ¿no? Pero si iba a ir a cuidar flores, no es necesario que se cambie.Menos que sea muy fresona y no quiere ensuciarse de tierra, ¿no? Pero no creo que Yatsushiro sea de esas mujeres fresonas. Así que ya todo tiene sentido. Osoraku, 温室での作業中に汗をかいてしまうから、スポーツタオルを持参していたの。Sí, porque si tenía que trabajar en el invernadero, iba a sudar. Así que tiene sentido que haya llevado una toalla.頭を怪我したとき、ちょうどよく持ってきてたそれで、頭を押さえていたのよ。Cuando se lastimó la cabeza, tenía lo que necesitaba para detener el sangrado. Y ahí va lo que yo pienso que pasó.
O sea, después de que se lastimó, ella de alguna manera sí intentó pedir ayuda y pues mientras se sujetaba la cabeza con la toalla, fue caminando, pero ya no aguantó y se desmayó frente de los árboles Sakura. Y ahí es donde la encontraron. Ok. ¿Y la tierra roja en sus zapatos? Esto también se debe a mi conocimiento de jardinería. Mi abuelo decía que la tierra roja arcillosa es buena para las manzanas y al lado de los manzanos. Dalia no kadan ga atta. Yo ne. Hay un macizo de dalias, ¿verdad? Asiento con la cabeza. Le sonrió a Ringo, o manzana, que está reprimiendo su risita. La hermana Basquiat mira confundida y sigo hablando. Ok, ya se explicaron varias cosas entonces. Realmente ocurrió en el invernadero, esa toalla era solo porque esta Yatsushiro iba a ir a cuidar las flores dahlia, que parece que algunas se llaman Sakura, Sakura Hunts. Así que eso demuestra que Mayuri realmente es inocente. Pero ahora aquí es, me están tratando de decir que fue uno, no fue un accidente, si fue adrede. Aunque en el video pasado que dejamos claro que, no, que era un accidente y no un incidente. Así que estoy algo confundida. Quiero que me explique todo bien. Pero creo que la explicación tendrá que esperar hasta la próxima. Porque ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Matane! Ay, déjenme quitar esto otra vez. ¡Matane!